protocolo integral para permitir que el 50% de nuestros niños entren. O sea, los salones que tenemos estipulado 30 estudiantes, vamos a recibir de 10 a 12 estudiantes en esta primera fase de recibir los niños. Hemos adquirido máquinas de desinfección automatizada que permite que el niño cuando sale del salón, esta máquina entra y desanitiza el salón en 2 o 10 minutos completamente con nebulización. Hemos aportado al colegio un kit de limpieza que contiene cubrebocas, gel alcoholado, alcohol, desinfectante para su mesa directamente y un mantelito para que puedan desinfectar. También se le ha adquirido a precio módico unas mamparas para que cada niño tenga una mampara en su asiento, de manera que él pueda comer en su asiento sin pararse. Específicamente estamos tomando formaciones de lo que es la clase híbrida o semipresencial, buscando también la adaptación de esos estudiantes que están aquí y los que continúan también en la virtualidad. Hay maneras, no es imposible, y sobre todo tiene que ver con el manejo de clase y su organización propia. Nosotros como estudiantes necesitamos nuevas maneras, nuevos espacios, nuevas experimentaciones, necesitamos nuevas formas para poder nosotros crear nuestras maneras de aprendizaje. Necesitamos receptividad con los demás, necesitamos trabajar en grupo, porque las dinámicas individuales ya no funcionan. Nosotros necesitamos trabajar como un todo para generar un progreso. Es importante volver a clases, sentir ese estímulo en la relación. Sabemos que el aprendizaje está mediatizado por esas relaciones humanas que se establecen. Entonces se hace importante y necesario que los estudiantes vuelvan al entorno escolar, pero no desde un modelo de enseñanza tradicional. Ya se rompieron los espacios, los horarios, ahora ya tenemos que utilizar estas nuevas herramientas que hemos adquirido dentro de la virtualidad. Entonces, que no tengamos miedo, Panamá lo puede hacer, simplemente necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso y de nuestro trabajo en equipo para lograr esa meta de traer los estudiantes a la escuela.